Mi nombre es Jerko Burto, soy presidente del sindicato cervecera Kunstmann. Además soy director de la Federación de Sindicatos Heineken CCU. Hoy día nos encontramos en una situación bastante complicada por la que estamos pasando acá en Valdivia. Hemos tenido situaciones complejas para los trabajadores que tienen que ver con la necesidad de solicitar fiscalizaciones por prácticas antisindicales que está generando la empresa. Estuvimos además con una demanda por gratificación en la que afortunadamente llegamos a un acuerdo durante estos días. Sin embargo, la empresa de viernes nos comunica que va a despedir a 9 compañeros, lo que nos parece nuevamente una gran práctica antisindical, digamos, y creemos que la intención también tiene que ver con debilitar al sindicato en este año en que vamos a negociar colectivamente. Sabíamos que iba a ser un año complicado para todos nosotros, para los trabajadores organizados particularmente en Kunstmann. Así es que hoy día estamos evaluando junto a nuestros compañeros las acciones que vamos a tomar respecto de los compañeros despedidos, de las prácticas antisindicales que se están generando. Estamos en conversaciones también con los compañeros de CCU a nivel nacional, que son quienes nos acompañan en nuestra federación. Por lo tanto, esperamos, digamos, que Heineken, CCU, Kunstmann, digamos, cesen en sus prácticas antisindicales que hoy día no pretenden debilitar a la organización sindical, particularmente acá en Valdivia.